hasta los 600 metros de altitud, predomina el tipo de vegetación de selva tropical primaria de tierras bajas, que se extiende alrededor de los tres picos principales. Por encima de los 600 metros, el tipo de vegetación es el de selva de montaña subtropical. Tancoco fue el primer hábitat del Tarsius spectrum, el mono más pequeño del mundo. Esta especie nocturna cuenta con grandes ojos fijos y orejas móviles. Carece de tapetum lucidum, que generalmente se encuentra en los animales nocturnos. Tiene una adaptación especial en sus vértebras del cuello para ayudarle a girar la cabeza hasta 180 grados, que compensa la falta de movimiento de los ojos. El nombre Tarsius lo recibe del hueso tarso alargado, que le permite conseguir tal alto nivel de giro. El peso promedio está alrededor de los 125 gramos los machos y 110 gramos las hembras. Sus manos, con sus cinco largos dedos, parecen los de un ser humano, les permiten trepar y agarrarse en sus saltos de hasta metro y medio. Son carnívoros y comen principalmente insectos, polillas, termitas, grillos, libélulas, cucarachas y escarabajos. Las jóvenes hembras permanecen en sus grupos hasta que son adultas, mientras que los machos emigran del grupo cuando todavía son jóvenes. Nos enseña sus largos dedos de las manos y de los pies. Tiene dos garras de aseo en cada pie. El macaca nigra también se le conoce como macaco negro o crestado. Es endémico de Indonesia. Destaca por su largo hocico con mejillas altas y el mechón de pelo largo o cresta en la cabeza. Su cola no supera los 2 centímetros, por lo que también se le conoce como mono sin cola. La longitud del cuerpo está entre los 44 y 60 centímetros y el peso puede llegar a los 10 kilos y medio. Es una de las especies más pequeñas entre los macacos. Su esperanza de vida estimada es de 20 años. Es diurno, el 70% de su dieta consiste en fruta. El resto se compone de hojas, brotes, semillas, hongos, aves, huevos e insectos. La reserva natural de Batuangus Tancoco se estableció en 1919 con una superficie de 4.446 hectáreas. Posteriormente, se añadió la reserva natural de Batuputis Batuangus, pasando la superficie total protegida a 8.745 hectáreas. Creo que mi presencia le asusta. Ahora, por los movimientos de su boca, parece que trata de dirigirme algo. Bueno, acepta mi presencia y se pone a comer. Fantástico.